Bienvenidos en este segmento de Cacería de Emprendedores y estoy nada más y nada menos que en un lugar conocido como El Taller, pero es un emprendimiento totalmente nuevo y que pues los amantes de la cultura del café, de la bebida buena, deliciosa, sabrosa y sobre todo aquellos que les gusta la música, tienen un espacio bien particular y peculiar aquí en Chalatenango que pueden disfrutar de una manera muy privada y que también pues igual vamos a conocer sobre sus horarios, sobre la forma de atención y qué tipo de actividades ustedes pueden hacer acá, porque también pues me imagino que pueden hacer algún tipo de reserva y sobre todo pues aquellos que quieren ver algún su partido o hablar temas un poco más privados se pueden venir por acá. Así es que muchísimas gracias Amanda nuevamente por recibirnos en estos emprendimientos que usted tiene y que desde luego le deseamos siempre éxito en todo lo que usted emprende porque tiene una creatividad y una imaginación increíble. Gracias, no, gracias por venir, la verdad que para nosotros es un gusto que estén acá, más que todo porque este lugar es nuevo, como ya lo dijo, y pues queremos que la gente sepa que estamos acá porque todavía hay gente que no nos conoce. Que venga, conozca y pues sabemos que nos va a gustar. De hecho, pues nosotros estábamos, cuando hicimos el video por lo de la niñera de mascotas, nos dimos cuenta, nos vinimos para acá, para el taller, y fue aquel gancho de ver lo increíble que tiene la decoración, el tipo de servicio, cada detalle bien cuidado. ¿Cómo fue que comenzó a crear todas estas ideas y llegar hasta lo que ahora se tiene? Pues un espacio tan particular y tan especial. Sí, pues la verdad es que al principio, por cómo está la situación y viendo qué hacer, yo empecé vendiendo panes con ripio, que ya me imagino que alguien logró ver o probarlos tal vez. Fue el tiempo de lluvia, entonces como ya estaba la intemperie, ya no se pudo seguir en eso. Entonces se creó la idea de hacer un pequeño espacio para estar cerrado, o sea, por la lluvia. Y pues inició la idea de que fuera como para las amistades, digamos así. Y pues el hecho de que ya tenía el taller acá abajo, estaba el taller, entonces dijimos, pues combinemos la cuestión de los vehículos, el taller, con el amor que yo le tengo a la música, más que todo. Entonces se juntaron las ideas y por eso es que nació este local y le pusimos el taller por eso mismo. Y la idea es que la gente pues venga, pues pase un bonito momento. La idea, bueno, mi idea personal era que fuera diferente, un concepto diferente, porque mi sueño es que vengan, digamos, con sus hijos, con sus hijas, que vengan con su familia, con sus amigos. Es más, me encanta recibir grupos de amigas, amigas mujeres, porque ellas le ponen un ambiente bonito al lugar y pues aquí la idea es que se sientan tranquilos, se sientan relajados y que no sientan esa presión de que quién me va a ver o que no sé qué y cosas así. Romper esos tabús. Ajá, esos tabús más que todo y que, como le digo, pasen un momento bonito acá, que pasen tranquilos y eso, más que todo. Veo que tiene, bueno, la zona del bar, cierto tipo de carnitas, chicharrones, dos, quesadillas, tacos, el café que indiscutiblemente yo me encanta, ¿verdad? De tomar café y desde luego pues hay para todos gustos, variedades.
el tipo de decoración, de los horarios. ¿Puede alguien inclusive llamar o preguntar si se puede tal vez el espacio cerrar para un grupo en particular? Sí, sí. ¿Alguien del trabajo? Estos están de moda los after office. Correcto. ¿Se puede? Sí, es que la verdad es que esa era la idea. Que vinieran con sus amigos y pasaran un rato bonito después del trabajo. Y pues nuestro horario ahorita es de martes a domingo, de 3 de la tarde en adelante, hasta las 10 de la noche. Pero si se alarga, pues nos podemos alargar un poquito. No me acuerdo cuál era la otra pregunta, mujer. Sí, un grupo, pueden ser compañeros de trabajo, claro, universidad o amigos. Incluso ya hemos tenido cumpleaños acá. O sea, podemos organizar un cumpleaños, una reunión, un almuerzo. Y igual, el menú no está hecho, queríamos salir de lo común, ¿verdad? No está hecho como para almuerzos o cenas, como lo podemos encontrar en otros lugares. La idea es que sean cosas pequeñas. O sea, son como boqueaditos, llamémosle así, y comida rápida. Por eso es hamburguesas, hot dogs. Y hay un plato de carnitas, por ejemplo, que es pequeño. Pequeño, el costo es igual, ¿verdad? Son económicos. Porque la idea es como que sea más como para boquear. Aunque sí son grandes, o sea, la gente cena con eso. Pero esa es la idea. Pasar el rato, exactamente. Y por eso también surgió la cuestión del karaoke. Porque en la mayoría de lugares el karaoke es un día a la semana. Y aquí si usted viene a las 3 de la tarde, viene con una amiga y quieren cantar, pues también. Ajá. Igual, tengo la idea de cuando nos demos a conocer un poquito más, hacer un karaoke especial ya tipo jueves o viernes, para que las mujeres que nos gusta cierto género en especial venir a cantar y que pues nadie nos diga que o nos vea raro o así, sino que seamos libres de cantar lo que queramos cantar, de comer lo que queramos comer. Esa es la idea. Bonito, porque pues a veces uno necesita privacidad, un espacio bien particular y pues que nadie esté con aquello de que ¿y qué están haciendo? O mira, la otra mesa me va a ver feo. Exacto. O sea, que estamos en un ambiente totalmente discreto y en mucha confianza. Sí, esa es la idea también. Acá viene, pues creo que eso es lo que a mucha gente le llama la atención, que acá nadie está escuchando lo que hablan, ellos están hablando sus temas. Nosotros no estamos pendientes de lo que la gente hace, al contrario, a veces se nos complica un poquito porque nos dicen, mire, varias veces, porque uno trata de no estar en la conversación para darle privacidad a la gente. Entonces eso también es parte de lo que queremos lograr acá. Otro aspecto importante es que el hecho de que estamos fuera de Chalate permite que el parqueo sea súper accesible, estamos cerca de la carretera. Entonces aquí puede venir con su carro, parquearse, pasar un momento bonito. Y digamos que nadie va a juzgarle, nadie va a ver que aquí anduvo. Y si le llaman, pueden decir que están en el taller. Ajá, no, de hecho sí estamos en el taller. Ajá, y no, nadie les va a reclamar nada. Estamos en el taller y... Sí, y no es mentira. Y no es mentira. Ajá. ¿De la ubicación para tener un punto de referencia? Para tener un punto de referencia estamos... hay que entrar a la gasolinera de LC, de Chalatenango, y pues estamos justo frente a la pupusería de la gasolinera. Ahí van a ver el rótulo de nuestro local, estamos en una segunda planta, y pues aquí van a ver que estamos. Va a escuchar la música. Y muy amable, de hecho. Bien amables, nosotros estamos queriendo entrar, ubicarnos, y nos recibieron pues siempre bien atentos. A ver, ¿qué otro? Para poderse contactar o comunicar, ¿cómo pueden hacer? Si quieren hacer alguna... Sí, nos pueden escribir por WhatsApp en nuestra página de Facebook o de Instagram. Ahí están nuestros números. Nos pueden escribir para pues cualquier duda, horarios, precios, reservaciones. Ahí estamos a la orden. Ok. Uh-huh. Bueno, dejamos en pantalla ahí los enlaces y el número de teléfono para que se puedan ustedes comunicar. Y no sé, ¿algo más que agregar? Pues no, que nos visiten y que pues nuestra idea es que sea un lugar diferente. Principalmente algo que quizás no se mencionó es la cuestión musical. Yo pongo en la página de Facebook muy seguido que aquí no nos gusta el reggaetón. Sí nos gusta, pero para ciertas ocasiones. Aquí preferimos, mi música favorita es la música de los 80s. Se escucha mucho rock acá también, el funk me encanta. Entonces trato de que eso sea lo que se escuche acá.
Entonces eso quizás es lo que nos va a diferenciar un poquito. Hay gente que por eso viene, por la música. Entonces, pues que vengan, que nos conozcan y ojalá les guste, que estamos a sus órdenes. Igual, si tienen alguna sugerencia, nosotros con gusto la escuchamos. Casi todos los clientes que vienen se vuelven nuestros amigos porque pasan aquí bastantito tiempo, nos conocen, tenemos una confianza bastante bonita. Entonces, aquí es a pasarla bien. Aquí somos sus amigos, queremos ser sus amigos, los queremos conocer. Y pues sí, que nos visiten, les va a gustar. Y recuerden pues que lo importante es pasar un tiempo tranquilo, desestresarse, y ahí sí yo a favor, la música de los, de ya los chavorrucos. Ya, nos gusta 80, 90. Ya, definitivamente. Yo crecí con esa música y cuando yo entré y vi todo, de hecho me sentí en otro ambiente, ni siquiera me sentí en Chalate, sino que me proyecté, me dio nostalgia. Es decir, una cantidad de emociones que solamente aquí se viven, en el taller. Correcto. Así es que bueno, la invitación está para que ustedes vengan. De hecho, pueden acompañarse de quienes ustedes quieran o hacer sus reservas. Y desde luego los reciben como amigos. Así es, los esperamos. Muchas gracias, se cuidan mucho y saludos.